Iek pitud dishtar, iek chacharam mashdur e. Voces de memoria, voces de verdad en el Chocó. En el Chocó. Comisión de la Verdad. Ley 70. Mujeres en la construcción de paz. Postconflicto. Las víctimas y su testimonio. Divulgando realidades territoriales en la construcción de la memoria histórica. Las voces y las historias de Atrato, San Juan, Baudó, Costa Pacífica y Caribe del Chocó. Voces de memoria, voces de verdad en el Chocó. En el Chocó. En el Chocó. En el Chocó. Una producción sonora realizada en el marco del primer diplomado en comunicación popular. Las mujeres del Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMASIA, desde el año 1982, vienen trabajando en la construcción de los procesos organizativos de mujeres. Rosmira Salas Leni, Julia Susana Mena Moreno, Marcela Mosquera Chaverra, nos hacen un relato colectivo para hablarnos del territorio, de los recursos naturales y de la lucha de las mujeres víctimas del conflicto armado por la búsqueda de la justicia y la paz. Escuchemos a Rosmira, Julia y Marcela. Territorio es todo lo que allí encierra y lo que nosotros necesitamos para satisfacer sus necesidades como seres humanos. Por eso nosotros hemos vivido aquí en este Chocó, desde que trajeron a los esclavos aquí y se tiraron al monte, los ha mantenido la naturaleza. Nosotros no los hemos mantenido de gobierno, porque gobierno dijo, güey, que esto acá era baldío. Bosques nacionales, para él venía a aprovechar cuando le diera la gana, que no había gente. Por eso ustedes oyeron hablar de los telegramas negros que hicimos, las firmas de la gente, de las familias negras, para que él viera que acá sí había seres humanos. Por eso tenemos un verso en las cartillas que nosotros alfabetizamos. ¿Qué le queda a nuestros hijos? Te pregunto, compañera. Ni pa' champa ni pa' casa los bosques tendrán madera. El papel de la mujer en todo el proceso organizativo ha sido importante y ha sido como el pilar, ha sido el cimiento, la columna del proceso organizativo que llaman las mujeres. Sino que los hombres, como son como el guiso, esperaron que las mujeres y colocaran las columnas de la casa con lo que llamó comunidad eclesial de base para ellos montarse como el guiso. ¿Usted ha visto guiso debajo de arroz? El guiso vive montado encima del arroz, para que lo vean de lejos. El territorio. ¿Quién cuida más territorio y quién tiene más relación con territorio? ¿Serán los hombres o son las mujeres? Como los hombres acá manejan varias mujeres, no pueden ser la cabeza del hogar. No, el que manda aquí que cabeza de familia es el hombre. No, eso lo estamos volteando por el motivo y razones, con el argumento de que como ellos tienen varias mujeres, entonces cuando sale alguna cosa que van a beneficiar a esa familia, el que va a recibir es el hombre, porque él es el que está como cabeza de hogar. Pero ahí está la dificultad, porque como él es el que recibe, entonces hay que partirlo con las tres o dos o cuatro mujeres que tenga. Pero si él no aparece como cabeza de hogar, no tiene que partir, nadie reclama nada. Uh-huh. Porque cada cosa sale a nombre de cada una de mujeres. Hemos vivido muchas situaciones incómodas en el caso de la situación de la guerra. Ver familias asesinadas. Vivimos un desplazamiento masivo en nuestra comunidad, cual todas las siete comunidades afros y dos indígenas que se encontraban en nuestro río, el río Güey, les tocó desplazarse el 15 de mayo del 2005. Mire todo el proceso de la guerra que hemos tenido aquí. La guerra ha sido matarse hombre contra hombre. Pero como nosotras somos las mujeres de esos hombres, las madres de esos hombres, los padres de nosotras son hombres. Entonces, esa tesis, ese dolor para nosotras como mujeres es más duro que para ellos, decimos nosotros, porque una gente lo ve. Y lo dicen las lloronas, que somos las más flojas, las más yo no sé qué, pero en la situación de la guerra, nosotros hemos sido más fuertes y más
enfrentadora a esos conflictos que el mismo hombre, porque ellos como se tienen miedo, entonces un hombre con mano vacía no se le enfrenta ni le dice las cosas que le decimos las mujeres. A una persona más no se la dice un hombre a su compañero hombre, pero nosotras como mujeres sí se lo decimos. Le encantaba jugar el bingo, bajar al río, lavar ropa entre amigas, y todas esas cosas fueron prohibidas por los grupos armados. Mediatrato tuvo casos de violencia sexual que algunas mujeres quizás hoy, por pena, por vergüenza, no lo dicen, no comentan. Nosotras fuimos abusadas. Es bastante difícil porque existe el machismo. Y una mujer abusada, maltratada, es señalada. Y a veces preferimos callar eso para no sentirnos discriminadas. Porque hubieron casos donde una mujer, el esposo, cuando se enteró que abusaron de ella, la dejó. Dijo, no, yo no voy a seguir con ella porque es que ya otro la utilizó. Y a veces es difícil porque tenemos nuestros hijos y porque la amenaza es, vamos a matar a tus hijos. Y nosotras como mujeres amamos a nuestros hijos. Yo estoy orgullosa de ser la mujer que soy. Yo quiero seguir trabajando por mi comunidad. Con lágrimas en los ojos, llorando y con toda la tristeza y el dolor, uno narra su situación en verso, en alabao, en décima. De todas formas lo narra uno y lo narra también con acción. Voces de memoria, voces de verdad en el Chocó. Una producción sonora realizada en el marco del proyecto Las comunidades étnicas del Chocó construyen paz desde la memoria. Financiado por el gobierno vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo a través de Munduba. Implementado por Pacipaz, una plataforma integrada por la diócesis de Quito. Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Universidad Claretiana, Promoción Claretiana para el Desarrollo, Centro de Estudios Étnicos y la Escuela de Comunicación Alternativa. El contenido de esta producción es responsabilidad total de los socios de Paz y Paz. No compromete ni al gobierno vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, ni a Munduba.